Hora. En doble clic. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Diputado y presidente de la Comisión Investigadora del Mega Incendio, Tomás Lago Marcino, ya está con nosotros en comunicación en esta jornada de día viernes. Hola, diputado. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No puedo sino partir diciendo y haciendo un llamado como médico también a cuidarse también estas fiestas patrias, sobre todo por la introducción. Sí, evidentemente que sí. Es oportuno hacerlo, diputado. Y yo también en la introducción quise hacer muy rápidamente una síntesis del trabajo que ustedes realizaron en la comisión. Primero, antes de llegar a las conclusiones y lo que dice relación y su parecer de lo que ha sucedido con CONAF y lo que pueda venir en adelante, quisiera que nos explicara un poco cuál fue la operativa en que trabajaron y el nivel de concordancia, de acuerdo que tuvieron en la comisión para arribar a las conclusiones. Yo diría que en la gran mayoría de las conclusiones y recomendaciones, responsabilidades, tuvimos amplio acuerdo entre los 13 integrantes de la Comisión Especial Investigadora. En las únicas conclusiones y recomendaciones en las cuales hubo discordancia fue más bien en lo respectivo a los municipios, particularmente del municipio de Viña del Mar, que ahí hubo más diferencia en cuanto a las votaciones. La dinámica de los 3 meses que duró la Comisión Investigadora fueron 60 días que se prorrogaron por otros 15, que es el máximo, y 15 en las cuales se redactaron y se votaron las conclusiones y recomendaciones. Fue bastante exhaustiva, yo diría profesional, y donde levantamos una cantidad de información muy importante de muchos organismos, porque como tú bien lo señalaste, la cantidad de organismos involucrados eran bastantes. Y en eso incluso hubo una polémica en la cual uno de los gerentes de incendio nacional de CONAF planteó que no teníamos por qué nosotros requerir tanto antecedentes técnicos, principalmente referente a su labor en el mega incendio, a lo cual nosotros contundentemente le respondimos que no por ser una instancia política tenemos que ser menos técnicos. Ya, pero ¿hubo colaboración o hubo algo de resistencia? O sea, de la CONAF nosotros sentimos permanente resistencia en aportar algunos antecedentes que requeríamos, principalmente referente al combate aéreo, a los vuelos de reconocimiento y a algunos otros antecedentes respecto a las comunicaciones que hubieron ese día. Sí, porque dentro de las conclusiones dice que no se monitoreó aéreamente el avance del incendio posterior a las 15:50 horas y hasta las 15:25 horas recién despega un avión con misión de observación. ¿Qué más se puede decir al respecto? Si tuvieron alguna respuesta respecto de eso y si esos antecedentes, por ejemplo, para determinar la velocidad de la respuesta les costó conseguir. Bueno, yo diría que partiría diciendo que en Chile existen 71 aeronaves en CONAF, propias o licitadas, de las cuales 4 de ellas corresponden a un tipo muy especial de aeronave que son las ACO, Aeronave de Coordinación y Observación, que tiene 2 objetivos: coordinar las operaciones aéreas cuando hay muchos aviones combatiendo un incendio en un espacio muy pequeño y a la vez observar y monitorear el avance del incendio. Como tú planteas bien, desde muy temprano llegó una aeronave de coordinación y observación al lugar, que hizo un vuelo inicial entre 12:50 a 15:50 horas, que estuvo observando principalmente cuando el incendio estaba concentrado en el sector de las tablas. Pero a las 15:50 esta aeronave aterriza para repostar y su equipo alimentarse, pero cuando reemprende el vuelo a las 17:10, en vez de seguir monitoreando el incendio de las tablas, se redestina, y eso es una decisión bastante errónea, dada las características del momento del incendio, a otro incendio forestal de la región que era Lo Moscoso en Villa Alemana. Yeah. Y con eso la CONAF quedó absolutamente ciega desde la perspectiva aérea del avance del incendio. Ya, pero en las argumentaciones o contraargumentaciones que se da era porque se evaluó que había otra emergencia que requería la presencia de esta aeronave y que parecía que podía ser, ¿cómo se llama?, más apremiante esa situación.
Mire, por lo menos habían en ese día 10 incendios forestales en 7 comunas diferentes. En eso hay que ser correcto en mencionar la magnitud de la emergencia en la región y que eran aún más en el país, es decir, era una situación extremadamente adversa y donde todos los recursos se veían absolutamente limitados y por tanto había que tomar una decisión bastante ponderada de dónde redestinarlos. En las operaciones aéreas hubo 12 aeronaves de combate en un momento y una de ellas era esta aeronave de coordinación. Desde las 16:30, muchas de estas aeronaves fueron redestinadas desde las tablas a lo Moscoso, desde las 4:30 de la tarde, dejando solamente 5 aeronaves de combate en el incendio de las tablas. Pero por las características particulares del incendio que había en ese momento, a las 16:30 en adelante, y a juicio de los técnicos que consultamos y expertos, la decisión de haber redestinado un número tan importante de aeronaves a lo Moscoso fue poco ponderado y se podría calificar, y lo calificamos así desde la comisión, como un error. Ya, y el levantamiento de esa información que se hizo en un principio, antes de la redestinación de esas aeronaves, ¿esa información fluyó hasta niveles más altos de la autoridad como para haber corregido en el camino tal vez una evaluación errónea que se pudo haber hecho en el primer momento? Se refiere a ese mismo día. ¿Sí? Ese mismo día, desde las 13:40 horas, había un puesto de mando unificado donde estaba la delegación presidencial, pero que llegó lamentablemente tarde al puesto de mando unificado a las 16:20 y se había constituido prácticamente 3 horas antes. Eso también lo abordamos en el documento del informe. Estaba CONAF, bomberos, carabineros y, por cierto, SENAPRED. La decisión operativa en cuanto a combate de incendios forestales es de CONAF, pero el mando de autoridad también puede hacer algunas modificaciones en esa operatividad. Y eso se toma a nivel regional principalmente, a pesar de que supimos durante el transcurso de la comisión que Christian Little ese día justo estaba haciendo un evento en la Ruta 68 respecto a prevención de incendios forestales, entregando volantes a las personas que pasaban y a los vehículos que pasaban por uno de los peajes de la Ruta 68. Así que estuvo presente en algunos de los momentos cuando se manejaba la emergencia. ¿No se interpretó bien la gravedad de la situación que se vivía, el cambio y la velocidad el cambio de la dirección del viento y su velocidad en el instante como para haber tomado una decisión anticipadamente? No se ponderó adecuadamente la gravedad, es una cuestión objetivísima. Y sobre todo pensando en lo que viene un poco más adelante, que es aquello que nosotros calificamos como negligencias graves e inexcusables, incluso constitutiva eventualmente delito si así lo determina la justicia que está investigando esta materia. Porque todas las organizaciones, instituciones tuvieron errores. SENAPRED, Delegación Presidencial Regional, municipios, bomberos también. Pero en CONAF particularmente hemos dado este calibre de negligencia grave e inexcusable, incluso constitutiva eventualmente delito, porque hay dos errores en particular que dejan de ser errores. A ver. Y que son mucho más. El primero de ellos es respecto a Quilpué. Hay una aeronave de las 5 que se quedaron en el sector de las tablas que a las 17:25, se decide redestinar desde el combate aéreo a realizar un vuelo de observación para ver la situación general de la provincia de Valparaíso, Margamarga, y también de un incendio que estaba partiendo esa hora en San Pedro de Quillota. Yeah. Que es la provincia de Quillota. Ese vuelo parte desde la Ruta 68 con varios operarios y directivos de CONAF, sobrevuela inicialmente el sector de las tablas, la Ruta 68, se dirige a lo Moscoso, donde lo sobrevuela también, y después sobrevuela el sector de San Pedro de Quillota, donde estaba el tercer incendio de los 10 que había ese día en la región. Pero al regresar, sobrevuela Villa Alemana y Quilpué. Y al pasar por Quilpué, observa que el fuego está a 1 kilómetro de Pompeya Sur y a las 17:40, para ser bien exactos, comunica esta aeronave al puesto de mando de CONAF que el incendio se ubica a 1 kilómetro de Pompeya Sur. Las 17:40
es casi una hora antes de la alerta de emergencia que fue despachada por Senapred, que fue despachada para en los sectores de Quilpué a las 18:36. Es decir, se sabía que el incendio estaba poniendo en riesgo sectores poblados para el caso de Quilpué prácticamente una hora antes. Y en el caso de Viña del Mar, que este es el segundo hecho eventualmente constitutivo de delito, una negligencia grave e inexcusable, a las 17 hay unas torres de vigilancia que en las cuales había un funcionario de CONAF ese día, que esa torre de vigilancia está ubicada entre los puntos de origen del incendio, es decir, los focos de la ruta 68, cerca de la ruta 68, y Viña del Mar, donde empezaron a quemarse las viviendas. Esa torre, que se llama Charlie Torre, realizó una comunicación radial a las 17:35 horas, en la cual informaba que el incendio se dirigía con rápido avance a Viña del Mar. 17:35 horas existe esa comunicación en el registro, y a las 18:41, un poco más de una hora después, se despachan las alertas de emergencia para los sectores de Viña del Mar para evacuar. Es decir, hubo un poco más de una hora para haber desarrollado un proceso adecuado de evacuación en el caso de Viña del Mar y un poco menos de una hora en el caso de Quilpué. Estos dos hallazgos en particular, fuera de toda la cantidad de errores que encontramos, son las dos negligencias graves e inexcusables que son eventualmente constituidas de delito, por cuanto la institución de CONAF, conociendo del riesgo, no lo comunicó al resto del sistema para desarrollarse los procesos de evacuación que eran requeridos en esos momentos. Ya, eso conecta entonces con algunos de los testimonios que periodísticamente en distintos medios nosotros también recogimos durante la tragedia, de personas que señalaban que si le hubiesen dado un aviso más oportuno podrían haber tenido el tiempo de alcanzar lugares de seguridad. Efectivamente, muchas personas de los damnificados se salvaron fortuitamente de Viña del Mar, que gracias a un noble samaritano que tenía un food truck, estacionado en el food truck en medio de una cancha, lo rociaron con agua que tenía el mismo food truck y estuvieron encerrados adentro hasta que el fuego pasó, y gracias a eso se salvaron. Entonces, aquí la alerta de evacuación se dio cuando las casas ya se estaban quemando, cuando ya todo era el peor de los escenarios. Y por tanto, esa es una falla estructural, grave, y obviamente como hay resultados de muerte, 137 fallecidos, y tres personas que aún tienen denuncia por presunta desgracia sin resolver, de aquellos días 2 y 3 de febrero, claramente puede ser constitutiva de delito también en concordancia con la jurisprudencia del caso del 27F de 2010 para el subsecretario del Interior y directora de ONEMI de aquel entonces. Bueno, eso tendrá que verlo la justicia y determinar entonces y hacer la evaluación respectiva con todos los antecedentes que se tienen a la mano. Pero dicho eso, raya para la suma, diputado Lagomarsino, desde el punto de vista al menos administrativo, por lo tanto, ¿a usted le parece que no quedaba otra salida que la renuncia del director de la CONAF, al menos por la responsabilidad administrativa del mando de ese organismo? Mire, a decir verdad, muchas de estas son señales políticas. Yo vengo de otro mundo que es el sanitario, donde lo importante no son las señales políticas, sino son los hechos. El 1 de julio recién pasado partió la nueva temporada forestal, que obviamente inicia y que tiene su cúspide en el periodo de enero y febrero, cuando hay más incendios forestales en nuestro país. Y obviamente en junio terminó la anterior, que tuvimos el lamentable salto y dramático de 137 vidas perdidas, 8.500 viviendas quemadas y más de 22.000 damnificados en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Aquí, fuera de pedirle la renuncia o haber renunciado al director ejecutivo, que me parece una cuestión bastante razonable y mínima en función de los hechos que conocimos, aquí lamentablemente no estamos viendo cambios o aprendizajes concordantes con la magnitud del hecho que sucedió este año en febrero, como para ver que la aguja se movió y que algunas de las recomendaciones que hemos dado,
desde la comisión investigadora sean finalmente acogidas, producto de que aquí no puede haber pasado lo que sucedió sin que y que todo siga igual. Eso es inaceptable. Y fuera de la renuncia del director ejecutivo, aquí una cuestión mucho más concreta y por tanto mucho más importante a mi juicio son los cambios estructurales, administrativos y operativos que tiene que implementar la CONAF y todo el sistema de respuesta ante emergencia y desastre, también por los errores que hubo en la delegación presidencial regional, en SENAPRED, en Bombero y en los municipios involucrados. Muy bien, Tomás Lago Marcino, diputado y presidente de la Comisión Investigadora del Mega Incendio, gracias por su tiempo para contextualizar un poco la noticia que hemos conocido entonces de la salida, la renuncia del director de CONAF y del trabajo que se realizó en su momento y de las conclusiones que llegaron para entenderla en contexto. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias.